Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo antes de dar la bendición quisiera agradecer a los padres por el esfuerzo que habéis hecho para que vuestros hijos puedan hacer la primera comunión, la mejor herencia que le podéis dejar a vuestros hijos, con diferencia. La mejor herencia es la fe. Esto es lo mejor que le pueden dejar a sus hijos. Lo otro, si será bien, si no será, no es importante. La fe sí es importante, porque la fe es la que hace que ellos puedan ver la vida de una manera completamente distinta. Entonces, yo quiero agradecer a vosotros, padres, por el esfuerzo que habéis hecho para que estos niños hagan la primera comunión. Les damos un aplauso a vuestros padres. Vosotros habéis hecho voluntarios para adquirir la responsabilidad de la fe de esos niños. Es una responsabilidad muy importante, muy seria. De hecho, cuando vayáis al cielo, os van a preguntar, una de las preguntas que os van a hacer, esto es seguro, si queréis, lo podéis escribir para que os deis cuenta de que no me equivoco. Una de las preguntas que os harán en el cielo es si habéis llevado adelante la responsabilidad de educar a estos niños en la fe. Ellos, los niños, serán vuestros jueces, los que os juzgarán. Entonces, padrinos, ejerced vuestra misión, ejerced vuestra responsabilidad para que esos niños no pierdan la gracia del sacramento. Le damos un aplauso a los padrinos. También a los profesores que por 2 años seguidos han tenido esos niños, que no es un ser que nos han dado la clase. Y los niños se están aplaudiendo, mucho quiere decir que tienen hambre. Entonces vamos a llamar a los niños que se pongan aquí delante para hacer la bendición final. Su amor me quiere.